salpicadas por el rocío, bañadas por la suave luz del amanecer. Vientos del norte, del sur, este y oeste. Las tierras de Llerena se llenan de gentes para mirar a sus cielos. Llerena, capital de la cetrería. Llegados desde Holanda, Portugal y de distintos puntos de la geografía española, los participantes acuden a su cita anual en compañía de sus rapaces, los halcones. Un año más, la Asociación de Cetreros Extremeños logra con éxito reunir un buen número de participantes. La altanería, modalidad de la cetrería de altos vuelos, se muestra por segundo año en este campeonato de Llerena. El buen ambiente y compañerismo se percibe desde el primer momento. Una gran familia preparada para disfrutar y deleitarnos con los más hermosos lances que en estos parajes se hayan visto. Sin tiempo que perder y bajo la atenta mirada de los jueces, se establece el orden de vuelo en un sorteo donde el azar determinará quiénes serán los primeros en tocar los vientos. Buenos días a todos, vamos a celebrar el sorteo. Los participantes, por favor, pasad por aquí. El orden de vuelo. Juan Cayetano. Juan Cayetano. Yo. Sí, aquí. El siguiente. El 7. Paco Rú. Paco Rú. Tercer pájaro. Tercer pájaro. Y así, sin más, este campeonato emprende su vuelo. Hombre y pájaro se funden en los cielos de Extremadura para ser uno solo. Cada uno de los participantes se acerca al puesto de control y transmisiones de Marshall Telemetry, donde se le instala un emisor GPS a cada halcón. Esta última tecnología de seguimiento permite a los jueces y al cetrero conocer en tiempo real y sobre el terreno datos de altura, velocidad de vuelo y posición exacta del ave, así como su recuperación en caso de extravío. Otra novedad que se ha podido disfrutar en este campeonato de altanería gracias a la colaboración de la empresa Marshall. Partiendo de la zona acotada para la salida del ave, el voladero, cada participante dispone de un máximo de 10 minutos para volar su halcón. En ese periodo de tiempo, cetrero y ave tienen que ir en perfecta sintonía. Ascenso, estilo de vuelo, altura, velocidad de descenso, captura y regreso a la orden del cetrero. Son requisitos indispensables a tener en cuenta para obtener la máxima puntuación. Acrobacias de gran belleza que año tras año podemos ver en los cielos de Extremadura, las fuerzas de la supervivencia enfrentadas entre sí.
La prueba se desarrolla con un altísimo nivel de los pájaros y sin ningún tipo de incidencia que difiera de lo habitual, aunque en alguna ocasión se tenga que parar para recuperar algún ave que ha tomado un camino equivocado. Es tiempo para hacer una pequeña pausa y ojear los puestos de venta, donde encontramos diversos útiles y materiales para la práctica de esta modalidad cinegética. De la misma manera, el numeroso público asistente puede seguir las evoluciones de la recuperación del pájaro en una pantalla ubicada en el interior de la carpa. Una vez de vuelta a la zona de vuelo, la competición continúa, esta vez en presencia del sol, bañando con su luz un horizonte sembrado de belleza, donde algunos visitantes inesperados hacen acto de presencia, varios machos de avutarda, protagonistas por un momento y espectadores de excepción en esta jornada. Vuelos de ida y vuelta sobre las tierras donde Luis Zapata de Chávez forjó su honor como ilustre cetrero, dan paso al campeón de la primera edición. Ejecuta un vuelo espectacular, subiendo a casi 400 metros de altura y una velocidad de descenso de 190 kilómetros hora. Un ejemplo de lo que puede llegar a hacer el animal más rápido del planeta. Los aplausos son bien merecidos. Otra modalidad cetrera es el bajo vuelo, de la que también se pudo disfrutar en las diferentes exhibiciones programadas durante esta primera jornada. Finaliza la mañana con una demostración de entrenamiento en altura. Un dron eleva el señuelo que el pájaro debe descolgar. Es sin duda un claro ejemplo de cómo la tecnología se puede aplicar hasta al más noble de las artes. Bajo una organización impecable, todos los asistentes se reúnen en torno a la mesa. Es hora de comer y de intercambiar impresiones. Siguiendo el horario previsto por la organización, se inicia la jornada de tarde. Cada participante competirá por estar en la final del domingo. Es por eso que cada cetrero se emplea a fondo dando órdenes a su halcón para que los presentes disfrutemos de lances tan hermosos como estos. Una vez más, la naturaleza no deja de sorprendernos. Las caras de asombro aparecen entre los asistentes al comprobar que un halcón peregrino salvaje hace acto de presencia en el campo de vuelo, defendiendo su territorio y haciéndole ver al pájaro participante que aquí el dueño es él. Va a entrar a la paloma, increíble, señores. Un descenso vertiginoso. Un halcón salvaje entrando a la paloma. Y una captura imposible de filmar, ya que el destino ha querido que quede en aras de nuestra imaginación. Ahí va, increíble. Fin de esta jornada campera, donde al final la lluvia hizo acto de presencia. El Complejo Cultural La Merced nos recibe durante la tarde. En él se desarrollan las diferentes charlas y conferencias que la Asociación de Cetreros de Extremadura ha organizado para los asistentes al evento. Pedro Alfonso Gómez, veterinario, cetrero y presidente de la ACEX, expone su experiencia profesional en el cuidado de las aves. De igual modo, el cetrero y presidente de la Asociación Española de Cetrería y Conservación de Aves Rapaces, Andrés López, expone la situación actual de la cetrería en España. En su intervención, el alcalde de Llerena, Valentín Cortés,
ha querido destacar el esfuerzo realizado para que Llerena sea un año más referente de la cetrería. Así que muchas gracias a todos los que os habéis involucrado para que esto sea una realidad y espero que siga siendo un éxito en años futuros. Muchas gracias. El nombramiento como socio de honor de José Antonio Rodríguez Amado, cetrero y director de la revista Caza Extremadura, cierra este ciclo de conferencias. Creo que mejor sitio en Extremadura que Llerena para hacer un evento como este. Agradecer a la asociación este reconocimiento. Llegada la noche, la cena en la hospedería de Llerena es el punto de reunión, donde las tertulias dan paso a los agradecimientos a tantas personas que hacen posible este encuentro. Amanece en Llerena, todo listo para una nueva jornada que nos recibe con fuertes vientos y cielos encapotados, algo que no desanima a los clasificados para esta final. Los vuelos se suceden a lo largo de la mañana, donde los pájaros acusan las inclemencias del tiempo. A pesar de ello, no dejan de deleitarnos con espectaculares lances. El apoyo incondicional de organismos e instituciones hacen posible la continuidad de un certamen que tiene un futuro garantizado. La cetrería. Patrimonio inmaterial de la humanidad.